y la eliminación de Alianza Lima de la actual Copa Libertadores ha golpeado fuerte en el pueblo blanquiazul, donde al margen de las polémicas arbitrales, del VAR y el pedido de salida del técnico Guillermo Salas, la dirigencia íntima entiende que con el actual plantel y un grupo durísimo como el que le tocó con el Atlético Mineiro, Paranaense y Libertad, es difícil pensar en poder pasar a los octavos de final de este torneo. Y es que no le faltan argumentos, ya que mientras Alianza tiene un equipo valorizado en 16 millones de dólares, los demás clubes lo superaban con amplios creces. En esa línea, se pudo conocer por la fuente anónima El Gato que los directivos íntimos quieren armar un equipo que compita aún más el próximo año, reforzando en las zonas donde más se necesita. Aunque de todos estos movimientos ya les informamos con anterioridad. Pues bien, hoy se pudo confirmar que los victorianos van por el defensa brasileño Ignacio da Silva, con quien ya vendrían conversando para que llegue a la victoria en el 2024. Otro de los apuntados sería Wilder Cartagena, y este sería una de sus principales prioridades para reforzar la volante contención del equipo Inter. Otro a quien quieren en el equipo es a Luis Advíncula y hasta Lucas Menossi, que estuvo muy poco de venirse este año en vez de Andrés Andrade. Mientras que en el ataque, el que vendría en este mercado de pases sería Jordi Reina, siempre y cuando se venda a Brian Reina. Sin embargo, el que tendría todo acordado con Diego González Posada para que se vista de blanquiazul para la próxima Copa Libertadores sería Paolo Guerrero. El delantero nacional, que llegaría con 40 años a la victoria, vendría para retirarse con el club de sus amores, en este equipo de lujo que pretende armar la dirigencia aliancista. Si bien aún es muy temprano para planear el próximo año, y en cada caso habrían varias trabas, como son los contratos vigentes con sus clubes, salarios y deseo de volver al fútbol peruano, que ya hablamos en el video de arriba, lo cierto es que Alianza Lima quiere tener un mejor plantel que este año, y para eso estarían buscando que se amplíe el cupo de extranjeros en el 2024 en el Perú, para seguir trayendo a futbolistas con mayor jerarquía y pelear aún más en los torneos internacionales. Y a sabiendas que el equipo blanquiazul ya clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores y el ingreso por ese concepto, el de taquilla, sponsor, merchandising, se van a incrementar, bien podrían romper el mercado de pases en la Liga 1 del 2024. Por ahora están concentrados en clasificar a la Copa Sudamericana y de paso lograr el tricampeonato del fútbol peruano. Por ahora solo les queda soñar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!